Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Forza Horizon 4. Y pues nada, amigos, hoy tenemos el vehículo que posiblemente es el carro más rápido de toda mi colección de vehículos y supongo del juego. No sé hasta el momento qué vehículo es el más rápido como tal de todo el juego, pero me atrevo a decir que es este. Vamos a conocerlo, amigos. Ahora lo tengo completamente stock, no le he hecho ninguna modificación. De hecho, este diseño de pintura ustedes deben de estar diciendo: Falets, qué mal gusto tienes. O bueno, quizá a algunos les haya gustado. Bueno, en lo personal no me gusta tanto. Bueno, así me lo pasaron, amigos, así me lo entregaron. Entonces vamos a ir pues a probar como tal el vehículo. Espérenme un momento. Sabemos que el Corsa Reguera, ok, tiene solo una velocidad. Eso puede que en torque se lo pueden estar llevando otros vehículos, pero puede que a la vez en velocidad final sea una gran ventaja, ¿vale? Porque no va cajeando, porque no va perdiendo revolución mientras uno hace el cambio. Bueno, en fin, no hace esa pausa, sino que simplemente va completamente a fondo. Tenemos un interior bastante chévere, aceleramos completamente a fondo. Siento el carro completamente stock, lo veo demasiado bien, por cierto, o sea, demasiado bien. La manera de manejar me está gustando también, la manera de manejar del vehículo me agrada muchísimo. Ok, amigos, estábamos a 5 kilómetros de recorrido. No sé para qué puse la palanca, amigos, pero bueno, el caso es que para que se vea, ¿no? Ay, papi, Dios mío, de verdad. ¿Es en serio? Yo quiero ir hasta la autopista. Sí, sí, sí. Ah, sí, ahí me lleva hasta la autopista. Ahí me lleva hasta la autopista. Ok, amigos. Hijo de pucha. No, 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 no. Reguera. ¿Complicado de manejar? Un poco. A pesar, bueno, Falex, pero atrás estabas diciendo que era súper sencillo. Bueno, me doy cuenta que como tal es difícil apenas uno toca un poquito de paso. Vamos a 330, sí, amigos. Este carro será el más rápido, yo creo. Este carro será el más rápido. Y ahora modificándolo. A ver. Ya más o menos vimos cuánto levanta el carro. Así. Quiero que en los comentarios me dejen cuánto creen que va a levantar ahora que lleguemos a la autopista. Es que vean nada más, amigos, lo que anda este carro. Qué locura, de verdad. Pero no puedo acelerar tanto porque ustedes ya saben, tengo que tener cuidado, muchísimo cuidado con las curvas. Lo malo es que este carro es para eventos de hypercars. ¿Ok? Hypercars son los carros lo más top que puede uno encontrar. Y esos eventos no sé si los pueda hacer, porque la vez pasada los cancelé en un directo. Ah, qué lástima. Papi, entramos a 115 kilómetros por hora y le damos chancla. Le doy completamente a fondo. Parce, no voy ni en la mitad del túnel y ya va a 300 kilómetros por hora este carro. Qué locura. ¿Cuánto fue lo máximo, amigos? Creo que fue 3.90, ¿verdad? Vamos a ver si la puedo sacar acá de nuevo. Pana, me descontrolé ahí. Acá la saco. 395, 396, amigos. Fue lo máximo que le saqué. Ok, 396. Nos vamos directamente a Horizon, al evento de Horizon. Claro que sí, espere, aquí Tran, le damos que sí. Ok, 396 sin modificar. Ahora vamos entonces a aplicarle todas las piezas rápidamente. Voy a hacer esto muy rápido, amigos. Esto es un proceso fácil y sencillo. Por acá le damos en mejoras y tuneos, mejora personalizada por acá, Tran. Ah, ok, pues no es mucho lo que le pueda poner, la verdad. Simplemente lo de carreras. Uy, pierde aceleración, bueno, pongámosle de carreras. Esto de carreras también, por acá le vamos a poner de carreras. Refuerzos de chasis, pero pues esto no le veo mucho. Reducción de peso, de carreras. Manejo, uff. Me agrada. Transmisión diferencial. Ok. A ver. Tran. Ok.
El diferencial permite que las ruedas de cada lado del auto giren a distinta velocidad o que las ruedas interiores recorren una distancia menor al girar las ruedas exteriores. Ok, amigos, bueno, dejamos esto así. Ah, ok, no se le puede hacer mucho. No le podemos hacer... Esos rines se los pienso cambiar, ¿eh? Esos rines se los pienso cambiar. ¡Uf! Cualquiera de estos dos, ¿eh? Me quedo con estos. Me quedo con estos. Listo, papá. Ya, no le demos más vueltas al asunto. Esperen, esperen. Yo veo esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ruedas de atrás? Ah, ok. No sé para qué sirve esto. Pero... Uy, amigo, lo dejamos con la tracción. Siento que... No, no, así está bien. Instalar configuración. Listo. Comprar. Se nos fueron 26.000 en ese poquito. Ahora vamos a cambiarle diseños y pinturas. Vamos a ponerle cuál. Una pintura. Oh, lo pinto yo. A ver, lo pinto yo. Ya está. Lo pinto yo. ¡Listo! Guardar el auto actual. ¡Listo! Ahora sí. No, es que siempre los carros rojos realmente no. A pesar de que es mi color favorito y siento que a todos los carros le luce, pues no sé. No creo en realidad que el vehículo haya mejorado mucho en cuanto a lo de la velocidad, pero vamos a ver qué tal va, amigos. Vamos a ver qué tal va. Vamos a darle, vamos a darle. Ok, amigos, pues se ve mucho más normal. Uy, ese verde como que ahorita no me terminó de tramar. Vamos a ver qué tal da. Vamos a ver qué tal da la velocidad. De momento, demasiado bien. Ya lo voy a estrellar. Claro que sí, como debe de ser. Estrellando el carro en la primera salida. Ok, amigos, aquí está atrás. No me voy a meter por allá, porque dicen que ese camino es cortico, pero no me gusta porque tiene que dar mucha vuelta, amigos. Va a dar mucha vuelta. Bueno, está bien. Me meto por donde dice el maldito GPS asqueroso este. Recalculando ruta. Recalculando ruta. Y no te había visto. Ya le bajé un espejo. 400 metros, gira a la derecha. Amigos, creo que quedó más difícil de manejar, pana. Creo que le moví algo a la tracción. De verdad, es que soy idiota. De verdad, es que yo soy tonto. Vamos a ver, amigos. Ahí va. Pero bueno, como tiene un cambio, no acelera durísimo. Uy, amigos, no acelera durísimo y no derrapa. ¡Qué buenos frenos! ¡Qué buenos frenos! ¡Qué locura este carro, amigos! ¡Qué locura! A ver, tan. Ese sonido, ¿no? Ese sonido que da el carro. Ok, amigos, ahora sí. En 400 metros, gira a la izquierda. No sé cuánto vaya a marcar este carro en velocidad final. Gira a la izquierda. No sé cuánto vaya a arrancar este carro en velocidad final. Darle derecho. Uy, amigos, pero les juro. ¿Qué me dicen del nuevo Forza Horizon 5, amigos? ¿Qué me dicen del nuevo Forza? Pronto lo voy a traer, evidentemente, al canal. Apenas lo pueda comprar, amigos. Apenas lo pueda adquirir, evidentemente lo voy a traer al canal. Está brutal, pero falta hacerle un par de videos aquí a este canal. Bueno, yo también había podido hacer lo mismo que hizo ese payaso que iba en la parte delantera, pero obviamente no lo quise hacer porque es que yo sí corro. ¡Ah! ¿Quiere pique? ¡Uy, claro, papi! Claro. ¡Tiene un Pagani Huayra! ¡Ele, papi! ¡Vamos! ¡Botadísimo, pa! ¡Botadísimo! ¿What the fuck? ¡What! ¡What! ¡Amigos! ¡El carro no da más! ¡No da más! ¿Cuál fue el carro que teníamos la vez pasada que sacó más de 400? ¡Uy, papi! ¡Embarrada ahí! ¡Embarradísima!
Embarradísima, yo sí creí que eras el más rápido. Creí que iba a sacar más velocidad y yo le instalé todo. Uy, viene pisándome los talones. Viene pisándome los talones. Ok, viene pisándome los talones. Pana, lo único que tengo para decir es que este carro tiene unos frenos brutales. ¡Ey! ¡Mi rey! ¡Besitos! Te gané. No sé. Ah, me metí en modo foto. Ok. Ok, amigos, pues esto es básicamente todo. Voy a ver cuál era el carro que yo tenía la vez pasada. Es que no recuerdo cuál era, amigos. Creo que fue el Ferrari el que le saqué tanta velocidad. No sé, no recuerdo, amigos. O fue este centenario. Creo que fue el centenario, Creo que fue el Lamborghini centenario. Si no estoy mal. Vamos a ir a un evento que dice nuevo, pero no sé si exactamente voy a poder con ese. A ver. ¿Carrerita o miedo? A ver. Voy a ir a un evento que dice nuevo. ¿Va? Vamos a ir a un evento de... a este, precisamente. No estoy lejos. Vamos. En 400 metros, gira a la derecha. Me causa mucha curiosidad saber cuánto va a levantar este carro. En 400 metros, gira a la derecha. Vamos a girar, amigos. Vamos a girar y vamos a ir hasta esos eventos a ver si podemos correr con el Conisel, ¿vale? La idea es con ese. Aunque cambiamos de carro. Este centenario está brutal, ¿no? Está brutal también. Pero básicamente, bueno, cambiamos de carro. Sí. Cambiamos de carro, que la idea no es estar con este. Vale, me voy por aquí, tran. Al último, exactamente. Al con el que estaba. Uy, ¿qué se me hizo? A ver, acá está. ¿Cómo? Tengo dos carros. Uy, tengo dos carros, pero este es el más costoso. Este vale 1.900.000, amigos. De hecho, en la casa de subasta, si pongo este carro a subastarlo, va a estar genial. Vale, ahora sí. Voy a hacer un corte hasta que llegue la carrera. Amigos, no entiendo nada de esto. No entiendo nada, nada. Continuar. Ah, la primavera. La estación de nueva vida y nuevos comienzos. Y de nuevos campeonatos, por supuesto. Vale, no me joda la vida. Increíble que no pueda correr con este. O sea, es una carrera de superautos. Me toca correr con un carro. Creo que es mío. Pero Dios mío, qué locura. No lo conozco. No les aseguro mucho, la verdad. Sprint en el bosque. Dios, y aparte tiene un nombre que será una carrera complicadísima. Voy con una cantidad de carros full deportivos. ¡Hombre! Tengo ganas mejor de ponerme a correr con camiones. No suelte el acelerador. Esta carrera más o menos me la conozco. Y el cambio de clima está brutal. No la voy a ganar, evidentemente. Ellos llevan esos carros. Ellos llevan esos benditos carros personalizados. Hijo de pucha. Y papi, no se me atraviese así, hombre. Que todos queremos ganar, pero pues no me atraviese así, no sea sucio. Y amigos, estoy tan traumado con lo del internet que creí que dice que el internet estaba cayendo. Ni quiero ser indirecto. Estoy grabando nada más. Bueno, pero hice una buena elección en carro, la verdad. No, maldita sea. Cállese la boca, Falex. Cállese la boca mejor. O sea, si a duras penas llego de sexto, que son los carros que tengo más cerca. Y vamos en el 27%, por cierto, de la carrera. No sé para qué me pongo a ver por otro lado. Y maldita sea.
Justo cuando me metí al maldito pasto. De verdad, asqueroso. Asqueroso soy yo, qué asqueroso soy. Aquí está. Ahí está. No, parce. No, papi. No, papi, aquí sí de verdad. Aquí sí de verdad no vale lo piloto. No voy a frenar, No voy a frenar. Sirvió lo de no frenar. Sirvió lo de no frenar, Ok, no vamos todavía en el 50% de la carrera. Hay esperanza. Hay esperanza, bro. Hay esperanza. Hay esperanza. 7000 revoluciones. No, amigos, pero es que de verdad los otros carros andan mucho, tienen mucho. Aunque venga, yo los voy alcanzando. Pero es que acá me toca frenar. Ese es el maldito problema, las benditas curvas. Pero bueno, si se lo pego a cada rincón, como lo hacía J-Crack. Bueno, no voy a frenar, no voy a frenar. Todo sea por ganar. Es que estaba frenando mucho, amigos. ¡Hijo de pucha! ¡No! ¡Qué locura, amigos! ¡No! Correr con estos hypercars es una cosa de locos. Es una cosa de locos, de verdad. Ok, hacemos la carrera. Yo creí que estaba frente al carro más rápido de Forza Horizon 4, pero veo que no. La vez pasada en directo yo le saqué mucha más velocidad a un carro. No recuerdo, pero alcanzamos como 405 kilómetros por hora. Si alguien lo recuerda, por favor, y me lo dice en los comentarios, les agradezco en el alma. Claro, el Conice, aquí vean, esto ya fuera completamente revolucionado. O sea, aquí ya fuera completamente a tope, parce. No, maldita sea. Dios mío, me pasó el maldito punto de control, ¿es en serio? Y casi lo hago de nuevo. Terminé de quinto, ¿what? Creo que se estrellaron algunos, ¿no? Listo, papi, finalizada. Quinto lugar, no está nada mal en realidad, pero pues bueno, acá está atrás, 12.000, me pagan 12.000, ahí más o menos recupero y no, y maldita sea, le di a saltar a la ruleta. Bien, amigos, este no era el vehículo con el que pensaba terminar, obviamente, con el que pensaba terminar, me lo robaron, me jodieron realmente el video. Oiga, no sé entonces con qué carros podamos correr con ese Koenigsegg, porque de verdad, tengo ganas, amigos, de para el próximo video comprar otro camión, el Mercedes-Benz, y luego hacerles un versus. También tengo varios videitos por ahí en mente antes de que se acabe este videojuego, antes de que se acabe el contenido de este videojuego y ya nos pasamos al Forza Horizon 5. Así que estén muy pendientes, amigos. En realidad espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.